Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Mundo Católico? Ya estamos aquí ahora en el primer encuentro de Juntos por México y vamos a tocar un tema bien interesante, un tema pues que es un estilo de vida, la verdad es que se puede considerar así, es todo un estilo de vida y tenemos en este momento a unos queridos amigos, a una familia bella, Haritza y Mauricio, ya nos van a decir ellos, bueno, se van a presentar y nos van a decir cuántos años tienen educando en casa el homeschooling católico. Haritza, por favor. Platícanos. Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, pues sí, somos Haritza y Mauricio. Nosotros tenemos 15 años de matrimonio. Bien. Y somos papás de 4 chaparritos, de 14, 13, 11 y 9 años. Llevamos 5 años educando a nuestros hijos en casa. Sí. Ya cuando tomamos la decisión de desescolarizar a nuestros hijos, pues no veíamos en lo que hoy estamos parados, ¿no? Claro. Como tú bien lo dices, la escuela en casa es un estilo de vida. Sí. Que tiene que ver con todo tu proyecto educativo, que tiene que ver con tus valores, pero así sobre es. Todo con escuchar el plan de Dios que tiene para ti. Así es, así es. Amigos, ¿se acuerdan que en mi programa Tips de una mamá de 5 hijos hablamos algo del homeschooling? Bueno, pues ahora vamos a entrevistar a un papá, porque siempre hablamos con las mamás. Ahora vamos a dar el punto de vista del papá. Mauricio, por favor, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia más que nada es el entender que hemos estado viviendo bajo un esquema ya muy tradicionalista de entender que la escuela es necesaria. Y claro, nosotros estamos educando en casa, pero estar más cerca de ellos, estar tocando a nuestros hijos, llenándolos de amor, porque eso ningún maestro lo va a hacer, y estar pegados, entendiendo y redescubriendo el conocimiento con ellos. No sabemos todo, pero es hermoso volver a entender las cosas cuando tú las estás enseñando y las estás transmitiendo con esa confianza de decir, lo estamos aprendiendo. Claro. Harry, a ver, por favor, muy seguido me preguntan, ¿y tú eres todóloga? ¿Lo sabes todo? Yo les digo que no, pero bueno, a veces se necesita otro testimonio. Cuéntame cómo le haces para enseñar a tus hijos los temas teóricos, los temas prácticos. A ver, cuéntanos, Harry. Bueno, primero que nada, nosotros entendemos la educación como enseñar a andar el camino de la vida. Entonces, la primera característica que tiene nuestro modus vivendi con los niños es, yo no lo sé todo, pero estamos caminando juntos. Entonces, hay muchos otros factores, muchos otros elementos que nos pueden ayudar a entender y a conocer la realidad. Entonces, como mamá que está facilitando el aprendizaje, hay ciertas áreas que definitivamente no domino. Yo soy en especial humanista y él es en especial lógico-matemático. Muy bien, bueno, equipo. Bueno, pues hay áreas que no tocamos cada uno. Entonces, siempre hay muchos recursos a los que podemos recurrir. Ajá. Y también hay muchas herramientas, ¿no? Pero principalmente es la actitud de caminar juntos, es la actitud de ir y buscar juntos. Lo que buscamos aquí es que los chicos se hagan autodidactas. Exacto. Y nosotros, con la etiqueta de yo no lo sé todo, vamos a descubrirlo. Es el primer paso para empezar a buscar, para empezar a sacudir la curiosidad, ¿no? Entonces, pues sí, hay áreas que ahorita, como nuestros hijos ya están entrando en etapas, están en secundaria, pues hay materias que más definitivamente específicas, ¿no? Y contratamos un maestro, le pedimos ayuda a un papá con otra profesión o una mamá, o buscamos acercarnos con aquellos medios electrónicos también que tengan todas estas ideas. Muy bien, Mauricio. También es importante entender que no estamos cerrándonos al mundo de nuestra casa. Tenemos que ir por el conocimiento. Claro. Si el conocimiento está en ir a visitar una empresa, en ir a visitar un museo, en juntarnos con otras familias de homeschooling también, importantísimo. Que estén haciendo alguna actividad y que juntos estemos aprendiendo. No lo sabemos todo, pero sí lo podemos lograr juntos. Claro, ahora platíquenos un poquito esto de las comunidades, porque hay quien dice, bueno, ¿y la socialización? A ver, cuéntanos, Querétaro es un caso de éxito en cuanto a comunidad, entonces, a ver, platíquenos un poquito de esto. Claro, mira, más que nada el hecho de que nosotros seamos, caminemos junto con nuestros hijos, nos ha hecho, tenemos 4 hijos, nos ha hecho el abrirnos a buscar también familias que estén haciendo lo mismo. Así es. A hacer también guías, porque nos han buscado mucho para empezar esto, resolver las dudas, asesorar. Pero la parte de sociabilización, iniciando que como son 4, pues nunca van a estar solos. Claro. Pero bueno, también está claro que ellos necesitan convivir con otros chicos.
y lo tratamos de hacer a través de los grupos juveniles. Sí, ¿sí? A sí. través de estos grupos que, pues, Movimiento de Schoenstatt, Caná, sí. Focolares, etcétera, claro. nos lo han brindado. Y claro. es para ellos ya es una necesidad de estar con sus amigos, estar claro, claro. comunicación, las redes sociales, etcétera, porque sí. ahí es donde están precisamente recibiendo esa socialización. Muy bien, muy bien. Harry. En especial en Querétaro, como tú dices, es sí. una comunidad muy rica, pero también muy variada. Claro. Homeschooling Católico se reúne generalmente una vez al mes, hacemos actividades juntos. Sí. Tuvimos la bendición de iniciar nuestro ciclo escolar muy bien. Con nuestra misa, y fue una reunión donde las familias, papás, mamás, convivimos. Los chicos en especial, pues son ahorita de algunas edades más bajas claro, o pequeñas. Comúnmente. Sin embargo, toda esta socialización que se da en diferentes niveles y en diferentes edades es lo divertido. Claro. Porque aprenden a convivir claro, y a cumplir objetivos claro. con personas, ¿no? De todas. Todas las edades. Mira, Harry, ¿no? no sé si estés de acuerdo con esto, pero en la escuela te enseñan a convivir con gente de la misma edad, ¿no? Pero en la vida práctica no es así. En la vida práctica convives con gente de todas las edades, ¿no? Tu jefe es mayor que tú, tus compañeros de trabajo a veces son menores. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Pero en mi caso, con mis 5, es maravilloso porque se pueden llevar con los más grandes, se pueden llevar con los más chicos y se hace toda una comunidad. Claro. Se logra la comunidad. Amigos queridos, bueno, pues esta es una probadita de Homeschooling Católico para que conozcan a más familias que sí se puede, que ya lo hacen y que están muy felices pues de este estilo de vida. Así que pues ojalá que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos los hagan llegar y con gusto seguimos aquí a la casa de más familias, porque aquí en el evento Juntos por México hay muchas más. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.